Recibimos a Sergio Rojas, especialista en servicio de registro de la CNIC, que nos va a hablar sobre la actualización de fase de agotamiento IPv4. Adelante, Sergio. Buenas tardes a todos. Eh, gracias, Macarena. Voy a presentar un reporte sobre la fase de agotamiento del protocolo IPv4 en la región de, de LACNIC. Como todos saben, estamos en la fase 3 del periodo de agotamiento IPv4. Y la voy es mostrarles un poco este, de qué está compuesto este bloque, cómo fueron distribuidos en la región también. Bien, eh, iniciamos la fase de agotamiento el 15 de febrero del 2017. Eh, en la fase 3, la máxima asignación que estamos realizando es un barra 22 y la mínima es un barra 24. Y las asignaciones o el espacio disponible que está en el pool del LACNIC es solamente para nuevas organizaciones, es decir, todas aquellas organizaciones que nunca hayan recibido espacio IPv4 del LACNIC ni tampoco de los, de los que antes se dieron al LACNIC. en este caso, por ejemplo, recursos legados. Bien, ¿de qué consta el pool de direcciones IPv4 de esta fase? Eh, el pool consta de espacio IPv4 post-agotamiento recibido de la IANA. Eh, desde más o menos tres años venimos recibiendo en dos periodos al año um, bloques IPv4 de la IANA. Este, y esto en total en 4 millones de 4.2 millones de direcciones IPs. Aún queda una asignación por, por recibir, que sería en marzo de, del año que viene. Vamos a recibir el último pool de prefijo barra 23. Esta es una política global que dice este, que tomó todo ese espacio remanente que Ayana tenía y fue distribuyendo de forma equitativa entre los cinco rears. El bloque de la fase 3 también consta no solamente del espacio posagotamiento eh, asignado por la Ayana, sino también consta de todo el espacio devuelto y recuperado que el ACNIC este, posee, ¿no? Si tenemos evidencia de que una organización uh, desapareció o directamente no renueva su factura de renovación y vemos que la empresa desapareció o voluntariamente devuelve al ACNIC espacio, la política dice que todo ese espacio va a ir reservado para la fase 3. Entonces, sumado el espacio posagotamiento más todo el espacio devuelto y revocado, da un total de 5.2 millones de, de direcciones IP para esta fase. Tengan en cuenta que aquí en la gráfica, por ejemplo, puse que este es el espacio que inicialmente teníamos para la fase de agotamiento, Posayana, que obviamente tiende a bajar, mientras que el espacio devuelto y recuperado tiende a subir. La política dice que cuando una vez esté agotado este pool, recién en ese momento vamos a comenzar a asignar todo el espacio devuelto y recuperado. Bien, vemos aquí cómo este espacio fue distribuido en la región eh, y entre los usuarios. Vemos que el 40.8% fueron asignados a proveedores de Internet. Eh, tenemos el 1.8% para usuarios finales. El 36% aún está libre, o sea, para ser asignado. Y el 18.7% representa el espacio de revocados y devueltos. Mientras que tenemos un 2.5%, que por política de la ACNIC hay un barra 15 reservado para infraestructura crítica. Eh, llámese IXP, STLD, este, RIRS, inclusive pueden eh, requerir espacio de, de aquí. Este espacio solamente va a ser asignado únicamente cuando se haya agotado en la totalidad todos estos dos espacios, inclusive los devueltos. Bien, de momento tenemos guardado ese barra 15 aquí porque la política así lo establece. Bien, vemos aquí el comportamiento de asignaciones desde que empezamos la fase de agotamiento de la fase 3 que sería en febrero del 2017, es el comportamiento de asignaciones. La cantidad de asignaciones por mes, eh, tenemos un promedio de 140 mensual más o menos. Eh, la línea verde marca el total de las asignaciones, la línea roja muestra las asignaciones hechas a ISPs, mientras que la línea azul muestra el comportamiento de asignaciones a usuarios finales. Esto muestra la cantidad de direcciones IPs. El otro de la cantidad de asignaciones. Esta es la cantidad de direcciones IPs. Vemos un promedio también de 140.000 direcciones IPs, más o menos, por mes. En cuanto a la línea de colores, también representa lo mismo. ¿no? Lo, lo, las líneas rojas eh, representan asignaciones a ISPs. La azul, a usuarios finales. Mientras que la verde es la suma del total. Bien, vemos aquí... Eh, el top 10 de cantidad de direcciones y pesas asignadas por país, encabezado por Brasil, llevándose el 73%, luego Argentina con el 10%, luego Chile, Chile, Ecuador, México, Colombia, Honduras, Perú, Costa Rica y Paraguay. Son los 10 países que actualmente se están llevando la mayor cantidad de asignaciones eh, de esta fase. Bien. Eso es todo respecto al reporte de la fase 3. Si tienen alguna consulta, pregunta, eh, puedo responderla al micrófono. Bien, muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Invitamos a subir a Alejandro Acosta, quien nos mostró...